Con su permiso, presidente, buenos días a todas y a todos. Eh, presentaré una parte hoy del informe quincenal y solamente el tema del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Eh, los resultados de este programa que inició el 19 de marzo de 2022 y que... Eh, cierra o tenemos las cifras hasta el 22 de julio de 2024. Aquí a la fecha en los 174 módulos instalados se ha regularizado 2.406.837 vehículos que son de procedencia extranjera y que están en nuestro país y que son modelos 18 y anteriores, o sea, 2018 y anteriores es la regularización. A la fecha se han obtenido más de 6,017,092,500 millones 92 mil 500 pesos. ¿Qué significa esto? Que se tienen que pagar por la regularización de cada vehículo 2.500 pesos y eh, estos recursos van a dar a la tesorería de la federación y la tesorería de la federación regresa a cada estado eh, el número de recursos obtenidos de la regularización y estos recursos que decíamos son más de seis mil millones de pesos van a dar a eh, las áreas de obras y servicios porque servirán se utilizan para pavimentar las calles, las avenidas, para tapar baches. Y esta instrucción fue la que dio directamente el presidente López Obrador, precisamente para eh, ayudar a las entidades, a los municipios, para dar un buen servicio eh, en materia de eh, todo lo que tiene que ver con mejorar la movilidad. Entonces aquí Chihuahua con sus 21 módulos tiene 423 mil eh, vehículos regularizados y tiene 1.058 recursos que han llegado a sus arcas y también en el caso de Tamaulipas lleva 423 mil eh, vehículos regularizados y también tiene 1.057 millones de pesos. Y el tercer lugar, Baja California, con 380 mil regularizaciones y lleva 952 millones 381 pesos. Estos tres estados destacan, concentran el 51 del total. Y pues adelante, invitar a todos a participar los que tienen en estas 17 entidades vehículos que no han regularizado. Y decirles que son 5.211.650 metros cuadrados, los que han reportado los estados participantes que hasta la fecha se han podido eh, mejorar las avenidas en, est en estos ejemplos que ponemos aquí de Tamaulipas, Sonora, Michoacán y Baja California Sur, producto de estos recursos. Pues esto eh, sería solamente recordarles a los usuarios de este de este servicio, que el programa concluye el próximo 30 de septiembre y que acudan, son muy, eh, eh, solamente necesitan eh, pagar eh, este recargo de mil 2,500 pesos por vehículo y pues se le regulariza. Y con ello tendrán certeza jurídica en su patrimonio, pero también, muy importante, ayudan a que todos los vehículos que sean regularizados pues ya no podrán ser usados este en cualquier delito que se que pueda ocurrir en estos municipios eso sería presidente